Los dichos que son una sabiduría popular nos dicen que más vale prevenir que lamentar. Y es que a pesar de que desde hace años los especialistas nos informan sobre la relación que existe entre el cáncer de piel y la exposición solar, seguimos sin ser conscientes de los riesgos que representa la sobreexposición, lo que nos lleva a no tener los cuidados necesarios para prevenir este tipo de cáncer. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre los tipos de cáncer de piel, los factores de riesgo, el tratamiento y el por qué el diagnóstico precoz es necesario. ¿Cómo están? Buen lunes. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano. Estoy muy contento de estar aquí con un tema que nos interesa mucho y nos pega a mucho. Una de mis frases favoritas es prevenir es vivir, y es, ya lo acabamos de escuchar ahorita en la entrada del programa, la importancia de la prevención. Y vamos a hablar de un cáncer en donde existe un amplísimo campo para prevenir. Pero, ¿qué hacer cuando no preveniste en etapas anteriores y ya tienes mi edad, por ejemplo? De todo esto vamos a hablar del cáncer de piel el día de hoy. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, igualmente iniciando esta semana, este lunes. Y pues contento de analizar este tema porque, como bien dices tú, nos pega a todos definitivamente. Y durante estos días pasados, la mayor parte de la gente ha dicho, qué bonito cielo el de la, cuando menos de la Ciudad de México. Yo me pregunto, bueno, ¿y este clima, entonces estos cambios o este sol de invierno particularmente nos pega más que otros? Hablando de la prevención, precisamente, ¿no? Bueno, pero para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de comunicarse es la vía telefónica. El número para hacerlo es el 51-66-4000. Y desde luego esperamos también sus comentarios en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Saludamos, por supuesto, también a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y, desde luego, a nuestras y nuestro especialista y a todas las personas que nos siguen también a través de la señal internacional de Canal 11. Bien, pues tenemos una cápsula para ver de qué es lo que vamos a hablar. Vayan ustedes preparando sus preguntas, todas las dudas y comentarios, porque seguramente las van a tener. Yo, por mi cuenta, ahora sí siento que este tema me cae como anillo al dedo. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero pues vamos a ver esta cápsula y estamos con ustedes para presentarles a nuestros panelistas. Desde hace muchos años se relaciona el cáncer de la piel con la exposición solar. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 50 y 90% de los cánceres de la piel son provocados por las radiaciones ultravioletas. En nuestro país, cifras de la Federación Mexicana para la Dermatología indican que solo el 3.5% de los mexicanos utiliza protección adecuada para el sol en sus actividades diarias. En el 2015, en el marco del Día Mundial del Melanoma, que se conmemoró el 24 de mayo, se informó que en México cada año se diagnostican entre 1.700 y 2.000 casos y mueren 700 personas del total de diagnosticados. 57% son mujeres, con un promedio de edad de 54 años. Existen varios tipos de cáncer de piel, entre los que destacan de forma clara los melanomas y carcinomas cutáneos. En ambos tipos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares. La radiación ultravioleta, UV, que se divide en dos segmentos diferentes. UVA alcanza totalmente la superficie terrestre, broncean de inmediato, pero su resultado es poco duradero. Tienen la capacidad de atravesar el vidrio y penetran hasta las capas más profundas de la dermis, donde generan radicales libres que provocan alteraciones celulares y causan el envejecimiento prematuro de la piel, además de provocar cáncer. UVB penetran menos que los UVA, pero son más reflejantes. 90% es bloqueada por el ozono y por el oxígeno de la atmósfera, y como es más energética, resulta más dañina para la biosfera. Provoca mayor efecto sobre la piel,
ya que inicia el efecto rápidamente y después actúa con lentitud, lo que le toma un tiempo más prolongado, dando el tono bronceado de la piel. En la piel, estas radiaciones son capaces de producir mutaciones en el material genético de las células que componen la epidermis e impiden su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis o formación de un cáncer. El tratamiento del cáncer de piel dependerá del tipo, su localización, extensión y evolución del mismo. El cáncer de piel ocurrido en las células epiteliales tienen un mejor pronóstico, existiendo tratamientos con aplicación de cremas específicas e incluso quemaduras del mismo por nitrógeno. También puede realizarse radioterapia o su disección quirúrgica. El cáncer de piel del tipo melanoma siempre implicará una resección quirúrgica por su gran poder invasor de producir metástasis en órganos alejados de la piel. Ahora sí les voy a presentar a nuestros panelistas para que platiquemos sobre el tema. En primer lugar, la doctora Blanca Carlos Ortega, ella es presidenta de la Academia Mexicana de Dermatología, expresidente de la Fundación Mexicana para la Dermatología y expresidente de la Sociedad Nacional de Dermatoscopía. Bienvenida. Gracias, José, por la invitación. Gracias. De vuelta, Ingrid López Gerke, dermatoncóloga de Derma DF. Bienvenida. Gracias por acompañarnos, Pepe. De vuelta. Encantada. La doctora Gladys León, dermatóloga, también ya ha estado aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Ella es vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, AC. Y el doctor Rodolfo Otón Vázquez González, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado del Hospital ABC de Santa Fe. Doctor, gracias, bienvenido. Por la invitación, encantado. Bueno, pues es un tema muy amplio que, como dije al principio, nos pega a todos, literalmente. Y yo tengo una frase que, desde que estábamos comentando este tema, me llamó mucho la atención, de esas frases que escuchas en la vida y no se te olvidan nunca. Yo tuve la oportunidad de estar en Kenia hace unos años y nos dijo el guía que estábamos ahí en safari: ¿quién creen que mata más gente blanca en África todos los años? Y yo pensé que pues, los leones, ¿no? O los búfalos, que dicen que son muy peligrosos. Pues no, resulta que el sol. Entonces, eso es allá. Acá acabamos de ver una estadística que es menos del 3.5 de la población que se protege del sol. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué sucede, doctores? Sí, es increíble, Pepe. En realidad, el cáncer de piel es muy frecuente y tenemos a la mano la manera de protegernos. Es una cuestión que vale la pena lo que comentabas. El sol sí mata. De hecho, todavía existe algunas personas que no creen en la utilización de filtro solar y está realmente comprobado. Y tenemos al alcance de todos nosotros la protección. Y una cosa muy interesante, Pepe, es que el daño solar es acumulativo. Es decir, lo que nos da de sol los primeros 15 o 18 años de vida es lo que va a manifestarse cuando tengamos 40, 45. Porque a veces dicen, ya me protejo, uso filtro solar desde hace un año, ¿por qué tengo cáncer? Bueno, porque es acumulativo el daño solar y la prevención en los niños, en nuestros hijos, es fundamental. Yo creo que eso es clave. ¿Qué opinan? Es que la prevención no es en el momento. Cuando alguien, un paciente es diagnosticado cáncer de piel, ya puede usar protector solar, ya lo debió haber usado mucho tiempo atrás. Forma parte de fotoeducación para prevenir el daño, como lo mencionaron y tú lo mencionaste hace un momento, prevenir es vivir. Una pregunta, se ha hablado mucho que el daño a la atmósfera también permite mucho más la entrada de los rayos ultravioleta. ¿Qué tanto es real esto? ¿Qué problema existe? Porque eso aparte está totalmente fuera de nuestro control. Dicen que no es lo mismo el sol de hace unos años al sol que existe ahora, no es lo mismo asolearte más cerca del Ecuador que si te asoleas en los polos, etcétera. ¿Qué tiene que ver la situación geográfica? Mucho tiene que ver porque no es lo mismo estar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la altitud, vamos a recibir una energía más dañina que a nivel del mar, en la playa. A veces se piensa diferente, que solo asolearse es ir a la playa a exponerse. Nos asoleamos todo el tiempo y en altitudes mayores, insisto, es más dañino el sol. También a la hora del día en que estemos recibiendo esa radiación solar. Y también hay que considerar que asolearse no es salir propositivamente. Estamos recibiendo, incluso a través de vidrios de nuestra ventana, de otras fuentes de luz, de manera
que mientras tengamos luz solar o luz de día, pues hay un riesgo que vamos a tener en la piel que tengamos expuesta a la luz. Desde luego que la parte atmosférica y lo que se ha hablado de la capa de ozono, sí, al deteriorarse, esto ya tiene muchos años que se llamó la atención, pues hay una mayor penetración de la energía solar dañina, ¿sí? Entonces, pues también nosotros podemos contribuir a mejorar esto, ¿no? Con una cultura. Y sabes que, Pepe, también es muy interesante, perdón, que ahora la radiación ultravioleta es fundamental y se sabe mucho, pero también la luz visible y lo que son las radiaciones infrarrojas. Es decir, hay luz que no vemos y que nos está haciendo daño. Por eso lo que comenta la doctora, protección diaria, todos los días, no importa si no vas a la playa, no importa si vives en ciudad, la Ciudad de México todos los días, nuestro país todos los días. Tenemos sol. Es fundamental la luz de los focos, las lámparas, todo esto, la computadora. Ahí es algo importante, porque ahora yo les voy a pedir a nuestros panelistas que nos barajen un poco más despacio esto de los diferentes tipos de luz. Yo me quedé igual como en la cápsula, que había tres tipos hay de radiaciones ultravioleta, pero esta luz nunca había yo escuchado, por ejemplo. ¿Nos pueden explicar al público de qué se trata? Si quieres. Radiaciones ultravioleta son tres tipos, A, B y C. Pero como dice bien la doctora Ingrid, solamente conocemos la radiación solar. Es lo más importante, lo más intenso, lo más agresivo. Un ejemplo, el disc jockey que trabaja en la oscuridad poniendo los discos recibe radiación, pero no la radiación solar, es la radiación que está interna en las luces, en los diferentes tipos de luces. Sale uno en la discoteca muy rojo, no es tanto por el ejercicio, sino porque está recibiendo radiaciones. Sí. Los mineros, tantos metros abajo de la superficie de la Tierra, reciben radiaciones a través de la misma piedra. No sabía yo esto, sí, me parece, tú sabías. Entonces, es muy interesante lo por que eso, pasa. Perdona, Ingrid, lo que menciona la doctora es usar el protector solar diario, salgamos o no salgamos, estemos en oficinas o no. Recibimos esa radiación que hoy se sabe, última fecha, que la luz visible también nos puede ocasionar. Se llama radiación proveniente de luz visible. Luz visible. Sí. Wow. Si tú te imaginas, el sol tiene una gran cantidad de rayos. Una zona es lo que son los rayos ultravioleta, que ya lo explicaron, A, B y C. Los C, gracias a la capa de ozono, ya no llegan o llegan casi nada. Por eso nos enfocamos en los A y los B, que son los que ya sabemos que A genera daño acumulativo y cáncer de piel, y el B, quemaduras, así en términos generales. Pero todo el otro rango, tenemos la luz visible, tenemos la luz infrarroja y tenemos otras luces que no vemos, pero que están en la Tierra. Y entonces, incluso ahí es donde surgen las tecnologías para revertir los daños, los láseres, la luz pulsada, en fin. O sea, es un abanico de luz que nos llega a través del sol. Entonces, para aclarar en este bloque, que creo que es muy importante, es toda la luz nos puede estar haciendo daño, es por eso la importancia de utilizar factor de protección solar, del cual vamos a hablar más adelante, de saber cómo aplicárnoslo, porque también así creo es. Que es muy importante que hoy nos den esta información y los tipos diferentes que existen. Una pregunta, ¿existen zonas del país que estén...? Doctora, ¿algo quería decir? Bueno, yo quisiera puntualizar del inicio que fotoprotección no implica exclusivamente usar un protector, una crema, un producto. Esa es parte de una cultura de fotoprotección, porque implica desde usar ropa adecuada, anteojos, que los ojos también, no solo la piel, se ven dañados por la luz, sí, ropa que proteja más, cultura de estar a la sombra en las horas donde la radiación es más fuerte, aprender a consultar cotidianamente en el sitio geográfico donde estemos, y si se mide, como la Ciudad de México, cuál es la radiación ultravioleta medida del día, saber si es de bajo, mediano o alto. Así se clasifica bajo, mediano. Así se clasifica y se reporta. Y fíjense que en la Ciudad de México generalmente se está reportando una radiación ultravioleta cotidiana que va de alto a muy alto el riesgo. De manera que hay que puntualizar que es un estilo de vida la fotoprotección. Eso lo debemos de inculcar. Surge la duda ahorita, ¿dónde podemos consultarlo? Normalmente en cualquier aplicación que traiga el clima,
ahí dice cómo están los rollos ultravioletas. Hay que fijarnos en eso. Ya estamos aprendiendo está todo. Está la página oficial de la Ciudad de México, la página de la ciudad como tal, y ahí viene en uno de los costados la radiación ultravioleta del día. Okay. En aplicaciones, en donde sea, lo podemos ver. Fíjate que ya tenemos un par de llamadas. La primera es de Adriana García y dice: tengo lupus y desde hace 2 años tomo ácido micofenólico. La caja del medicamento dice que puede causar cáncer de piel. ¿Qué tan cierto es esto y qué precauciones debo tomar? Y la otra llamada, bueno, hay más ya. María Inés Amudio: a las personas con osteoporosis nos recomiendan tomar el sol. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? Rocío Bombela: tengo 2 puntitos rojos. Uno me salió hace 4 años y el otro me salió hace 1 año. El de la nariz de repente brota y sale agüita o una especie de agüita. Tengo 58 años. ¿Estos lunares podrían ser cancerosos o qué tanto es el riesgo? Y Alicia Martín: ¿puede afectar a nuestra salud tener calentador solar? Bien, acuérdense que todas las preguntas las voy yo aquí anotando. Y si no salen a lo largo del programa, se las vamos a contestar en el último bloque. O sea que quédense aquí, que en Diálogos en Confianza nos interesa muchísimo todo lo que tienen que decir ustedes, porque nos enriquece en el programa. Yo, por mi parte, no sé tú, Oscar, estoy lleno de dudas porque comentaron que esto es acumulativo. Y cuando yo era chico, ahora sí que le podría reclamar a mis papás, me quedaba yo como tamal de dulce en el sol. Y eso, mucha gente de mi edad pasaba esto. Pero de todo esto y más vamos a seguir hablando ahorita que regresemos después de un corte en Diálogos en Confianza. No se vayan, escríbanos, aquí estamos. ¿Te dejo ya algo más? Antes que... tenemos todavía poca participación. Supongo que muchas personas están viendo como de qué trata la información tan importante que además sí... Algunos por primera vez estamos descubiertos, pero regresamos en un momento. La diferencia entre cáncer de piel, melanoma y no melanoma radica primero en los factores de riesgo para cada uno, en la localización del cáncer de piel y en las características clínicas de cada uno de los tipos de cáncer de piel. El cáncer de piel de tipo melanoma es el más agresivo. Es un cáncer que se presenta alrededor de los 50 años de edad. Se localiza principalmente en hombres, principalmente a nivel de tronco, ya sea espalda o pecho, y en mujeres a nivel de pierna. Es un cáncer que puede derivar de los lunares, pero puede presentarse en piel donde no existía ninguna lesión antes. Los tipos de cáncer no melanoma existen 2 principales, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular o epidermoide. El carcinoma vasocelular es el más frecuente. El vasocelular tiene distintos subtipos. El más frecuente es uno que conocemos como nodular o tumoral, el cual se caracteriza por una lesión de forma semiesférica que tiene vasitos delgaditos en la superficie y que este a lo largo del tiempo se va a ulcerar y va a tener un borde muy característico que se conoce como borde perlado o borde acordonado, el cual es duro. Es un cáncer de piel que se localiza principalmente en las áreas expuestas al sol. De estas afecta con mayor frecuencia la cara, principalmente la nariz. Son lesiones que tienden a persistir, a diferencia de un grano que conocemos de acné, que se quita habitualmente unas 2 semanas. Esto es generalmente un carcinoma epidermoide. Vamos a valorarlo como una lesión que es ulcerada, como una herida, o incluso a veces puede tener una superficie más gruesa, que es más queratósica. En el caso del carcinoma epidermoide, es todo el sol, bueno, toda la radiación ultravioleta acumulada a lo largo de la vida. O sea, toda esa radiación que recibimos de ir de la casa al trabajo, todo ese sol nos incrementa el riesgo después de los 50 años de edad de presentar carcinoma epidermoide. Y carcinoma vasocelular es todo ese sol que hemos recibido los primeros 20 años de vida. Todo tipo de cáncer de piel, lo que sucede es que es una lesión que tiende a persistir mucho tiempo, que el paciente se da cuenta que no ha mejorado, que no se ha eliminado o incluso con tratamientos previos no se ha podido disminuir la lesión. Bien, vemos que hay 2 grandes tipos de cáncer de piel, el melanoma y el no melanoma, y vamos a pedirle a los doctores que nos hablen, primero que nada, del melanoma, que es el más grave. ¿Qué factores de riesgo hay para presentar melanoma? Son varios. En principio, lo más importante, ya se ha repetido varias veces, es la radiación ultravioleta. 1. 2, antecedentes genéticos. Es muy importante la familia, si hay algún integrante de la familia, sean abuelos, sean hermanos, sean padres, etcétera, la carga genética, sumamente importante. Y 3, los hábitos de exponerse al sol sin protección. Ya lo dijo la doctora Gladys León, es muy importante no solamente el protector solar, llámese filtro, todos los comerciales que conocemos en el mercado, es la principal fuente de protección.
tomando en cuenta esos riesgos, antecedentes familiares, la exposición solar, las horas en que nos exponemos al sol, el tiempo, la hora del día no es igual una radiación agresiva a las 11 de la mañana que a las 3 de la tarde. ¿Cuáles son los horarios ideales para, bueno? No existe, okay. No hay horario, existe, no. Okay. El más agresivo son entre 12 del día y 3, 4 de la tarde. Okay. Ese es el influjo más importante y agresivo de la radiación ultravioleta. Por otro lado, ¿dónde estamos recibiendo ese sol? Si es en asfalto, si es en la Ciudad de México, si es en el clima. Si tenemos protección solar con nuestro protector solar, valga la expresión, o ayudando con sombrero, con lentes, con ropa y que nos cubra. ¿Cuántas horas o minutos estamos exponiéndonos al sol? Si estamos a nivel del mar, si estamos en la ciudad, si estamos en bosque, todo eso cambia la penetración de las radiaciones solares. Por otro lado, también actualmente que se está utilizando mucho los cuartos de bronceado, es otro factor de riesgo, sobre todo en jóvenes, ¿sí? Y esos son principalmente los factores de riesgo. Ahora bien, la edad no es la misma en cualquier presentación de cáncer de piel. Se mencionaba por ahí, después de los 50 años, se puede presentar a cualquier edad de acuerdo al tipo de cáncer que estemos hablando. Sin embargo, y en manera general, el cáncer de piel es menos o mucho menos frecuente en niños. Pero existe, claro, cuando ellos son portadores de algún síndrome, que no es el tema. También pero melanoma, el tipo de piel, ¿no? Exactamente, el tipo de piel. Un poquito, sí. Hablar del tipo de piel. Por ejemplo, tus ojos, que son muy claros, los ojos claros, la piel muy blanca, la tendencia a tener pecas, la cantidad de lunares. Decimos también que la gente que tiene muchos lunares, específicamente para melanoma, y decirle a la gente que melanoma maligno es de veras muy malo. El riesgo es altísimo de morir muy pronto, a diferencia de los otros tipos de cáncer de piel. Por eso enfocamos toda esta intención del programa y de las campañas y de todo lo que se hace, porque la gente se muere de cáncer de piel y se muere muy rápido. Es decir, hoy detecto una mancha negra y es probable que en 6 meses mi familia ya no me vea. Así de grave es el cáncer. Entonces, los lunares, la cantidad de lunares, porque el melanoma se genera en piel sana, puede salir un punto negro o un lunar que cambia a lo largo de la vida y se convierte en un lunar maligno, en un melanoma. Por eso la cantidad de lunares, el acudir a la valoración, todos esos son factores de riesgo muy importantes. A mí me gustaría agregar una cosa con respecto del melanoma en México. El melanoma en México tiene una singularidad. No necesariamente está en los sitios que se señalaron de espalda, pierna, sitios fotoexpuestos. Hay un melanoma que se da en sitios ocultos, sobre todo en los pies. En, o sea, las extremidades, también abajo de las uñas, en los talones. Por eso la importancia de revisarse lesiones lunarcitos en los pies. En México hay que tener mucho cuidado con lunares que aparecen en las piernas, en los pies en especial, en los talones, en sitios que son de presión. Es un factor extra. Los fototipos ya se habló, pero sí hay que señalar, hablabas de que Kenia mataba el sol. Bueno, hay mucha población negra, entonces el ser negro tampoco excluye de tener sol. Claro que los que son muy blancos, ojos claros, pelo muy rubio, tienen mayor y tendrán que usar medidas de fotoprotección extras a otras pieles que no tanto, pero todos, aquí el mensaje es que todos los fototipos, aún los que sean negros, tienen riesgo y que tenemos que aprender a saber nuestro riesgo y a protegernos. Doctor, ¿cuánta gente llega a cirugía plástica diciendo quíteme este lunar y pay, mí, cuál es el riesgo de que pueda haber algo? A mí como cirujano plástico, los pacientes no llegan así específicamente por alguna lesión en la piel. Sin embargo, yo trabajo muy, muy cercanamente con compañeros dermatólogos. Sin embargo, creo que cualquier especialidad tiene que revisar con mucha conciencia todas las lesiones cutáneas para tratar de descartar. Y siempre tener un dermatólogo de confianza a quien poderle enviar los pacientes. Sí tengo pacientes que acuden a verme por lesiones, por lunares, y con cierta frecuencia diagnostico diferentes tipos de carcinomas en mi consulta. A veces los trato yo mismo con cirugía, a veces los mando con un dermatólogo, quien es quien puede hacer el diagnóstico preciso. Pero bueno, pues yo pondría el énfasis en esto, ¿no? No por tener otra especialidad diferente a cirugía plástica o dermatología, vas a dejar estas lesiones sin revisarlas. Uh-huh. Que revisar toda la superficie de la piel, todos los lunares y cualquier lesión sospechosa, sobre todo en áreas expuestas al sol.
Desgraciadamente, solamente me gustaría comentar una cosa. En México, otro factor de riesgo son los lunares ya tratados, maltratados. Es decir, la gente, hay letreros incluso de que quitan lunar en un minuto y cosas así, que desgraciadamente queman lunares que pueden ser, en lugar de un lunar, un melanoma, y entonces ya no vemos nada. Lo que sucede es que años después o meses después, la persona ve las consecuencias por un lunar maltratado o mal quemado, o en fin, los láseres no se usan para los lunares. Yo creo que eso es importante, porque mucha gente dice, se quitan lunares con láser, que lo han anunciado. Entonces, es como un sueño dorado, pero es un peligro altísimo, porque perdemos la oportunidad de quitar ese lunar y mandarlo a estudiar con la gente experta, que con un microscopio ve cada célula y la puede analizar. Si yo quemo con un láser o si yo quemo con cualquier aparato, quemo esa zona y ya no vemos nada. Por arriba está bien, pero abajo se queda el cáncer o se queda el lunar maligno. Y en México es muy frecuente. La gente se quema sola, lo que ven verrugas. Y hay zonas que son de cáncer y que parecen una verruga. La gente debe de acudir a valoración. Fíjate que en ese sentido hay un comentario de Gaby Trujillo que dice, tengo algunas manchas en la piel como si fueran pecas amontonadas. La dermatóloga que la está tratando dice que son verrugas, pero ella dice que sigue con dudas. ¿Qué puede hacer? Acudir a que vaya con un dermatólogo. Una segunda opinión. Hay que verla. Sí, bien. Ya lo hemos comentado, la página de la Fundación Mexicana del Consejo, vienen toda la gente certificada, calificada del país. Chéquenlo, tenemos el derecho de ver quién nos va a revisar. Y estamos ahorita en una jornada, doctora. Así es. Esta es una jornada que se realiza en gratuita de detección de cáncer de piel, que la Fundación Mexicana para la Dermatología promueve desde hace ya 9 años. Esta es la 9ª jornada. Este jueves 17 se hará una detección gratuita de revisión de lunares a que tiene la sospecha. Hoy todavía hay oportunidad de inscribirse. Tienen que inscribirse a un teléfono, un 800 o a una página web. Está apareciendo en pantalla. De detección de cáncer, así es la página para inscribirse. Hoy todavía lo pueden hacer. Si ¿Es tienen, en todo el país? En 24 ciudades del país, incluyendo el Distrito Federal, pues, por supuesto. Verán en su pantalla los números para el distrito y el 1-800. Hoy todavía hay la opción de todo el día estará todavía funcionando esta inscripción. Para ¿Y es gratuita? Es gratuita. Te queremos los dermatólogos a través de la Fundación Mexicana para la Dermatología acercar la posibilidad de acceder a un dermatólogo. Es en los consultorios de los dermatólogos. En forma gratuita podemos revisar lesiones que tengan duda. Hace rato preguntaban que había esto, si tengo una bolita, un lunar, pues es la oportunidad, inscríbanse. Y es gratis. Vamos a ver este testimonio que tenemos en pantalla de alguien que ya pasó por una situación parecida. Tengo cáncer de piel. Me enteré precisamente el 13 de agosto del año pasado, pero probablemente este cáncer lo tengo desde hace alrededor de 3 años. No me molestaba. Yo tenía una pequeña lesión aquí atrás de la oreja derecha. Pues como que cicatrizaba, como que se formaba una costra, pero no se curaba. Mi esposa y mi hija son médicos, y entonces me hacían limpieza, me ponían antibióticos y cosas de estas. Y no, hasta que mi esposa dijo, pues yo creo que hay que hacerte una biopsia. Y entonces esa biopsia se hizo en agosto y los resultados fueron que tenía yo células malignas. La lesión más importante fue esa. Y entonces se me trató con nitrógeno líquido, quema las células malas y las buenas, bueno, todo, las mata, las congela y las destruye. Entonces, sí, la primera aplicación sí fue dolorosa, fue muy agresiva. Andaba yo con la oreja envuelta y con una esponja que, como si me hubiera yo quemado la oreja. Después ya la doctora me empezó a revisar minuciosamente toda la frente y me ha salido piel nueva. Yo cuando me asoleaba un poco, o la pura resolana, como ya no tengo pelo en esta parte, entonces me ardía mucho la piel y yo no podía dormir esa noche. Entonces por eso usaba yo gorra. Pero entonces ahora uso sombrero porque, bueno, lo que me genera el cáncer es precisamente los rayos ultravioleta del sol. Y entonces esto es ya acumulado pues, de toda mi vida. Mi padre también tuvo problemas de piel, cáncer de piel, nada más que él
eran otro tipo de lesiones, eran como lunares que se oscurecían, él le dio en la nariz y en otros puntos. Obviamente el factor genético pues también es importante, pero no puedo decir que estoy curado. Esto, si hace un mes me apareció donde no había nada, pues el mes que entra o dentro de 6 meses puede aparecer en otros puntos. O sea, esto es algo que habría que estar alerta, habría que estarse revisando constantemente. Nadie debe de confiarse cuando tenga una lesión en la piel o una mancha o un lunar, inmediatamente acudir al médico e insistir en que la biopsia, porque a veces, pues como no es algo que duela o que moleste, entonces ahí es donde uno se confunde. Y entonces uno piensa, no, pues no pasa nada, al rato cicatrizo o al rato me compongo, y uno lo deja, y entonces puede ser a veces demasiado tarde. Es interesante ver esta cápsula, cómo le dio atrás de la oreja. Uno piensa que siempre va a ser donde estemos expuestos, y él ya dice que le daba aquí atrás de la oreja el sol, pero no es exclusivo el melanoma de lugares expuestos. Puede aparecer en cualquier lado. Inclusive a veces nos toca, yo por ejemplo como internista, que tomas una biopsia de un lado y es un melanoma, pues ¿dónde estuvo el primario? El primario. Que no se encuentra. ¿Por qué es esto? De hecho, el melanoma es el único que realmente, sí, por supuesto, la radiación ultravioleta es una cosa fundamental, pero la herencia tiene una carga increíblemente importante. En México tenemos lo que decía la doctora Gladys, las zonas de las plantas de los pies, por eso los lunares en las manos, en las plantas de los pies, hay que revisarlos porque nosotros podemos verlos con unas lupas especiales que se llaman dermatoscopios y podemos saber cuáles son malos y cuáles tienen riesgo desde antes. Una pregunta, ¿siempre se tiene que tomar biopsia o con el dermatoscopio es suficiente? El dermatoscopio no sustituye ni el aspecto, la historia clínica del paciente, ni mucho menos. Es el estándar de oro, la histopatología. Sin embargo, con el dermatoscopio podemos tener seguimiento de los lunares y no tocarlos. Okay. La vigilancia, el paciente nos va a decir, doctor, este lunar es nuevo, muchísima atención. Pero si el paciente nos dice, este lunar lo tengo desde que yo era chiquita, hay que estar tranquilos, pero vigilando, monitoreando el lunar. Cualquier cambio el dermatoscopio lo puede detectar perfectamente, lo llevamos a cabo un control con la computadora y vigilamos los tiempos, los cambios del paciente a través del tiempo. El dermatoscopio, nada más para que sepa la gente lo que es, te revisa el dermatólogo y algo le llama la atención y se pone como un lente, como un telescopito que te pone sobre la piel para revisar. Sí, y el dermatoscopio nos indica si efectivamente necesitamos tomar biopsia o no. Ok, sí. Perfecto. Es decir, a veces nos preguntan los pacientes, bueno, ¿cómo sabes de un lunar? La explicación es como pensar en los carros. Todos los carros tienen ciertas características, pero nosotros todos sabemos que es una marca, que es otra, que es una camioneta. Nos pasa lo mismo con los lunares. Todos tienen ciertas características, pero cuando los vemos de cerca sabemos que este tiene mucho riesgo, es un tanque de guerra o es un bochito, digamos, ¿no? Entonces podemos verlo y podemos decir, este lo vamos a vigilar o este lo vamos a quitar porque es un tanque de guerra, hay que quitarlo ya. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, ya dijo el doctor que cualquier médico podemos revisar si nos llama la atención, pero hay gente especializada. Así es. Hay que saber referir a los pacientes a donde ameriten ser estudiados para evitar cualquier problema de estos. Tenemos que hacer otro corte. Vamos a regresar aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de la prevención del cáncer de piel. Tenemos testimonios en el público y vamos a que nos enseñen cuál es la diferencia entre un lunar que puede llamar la atención y cuál no. Ahorita regresamos. El ABCDE de los lunares es una técnica que nos ayuda a valorar las características clínicas de la forma de los lunares para saber si se trata de lesiones que son atípicas, o sea, que no son normales o que están cambiando, que tienen un tejido que empieza a proliferar de manera anormal. Aunque no siempre un lunar displásico o atípico va a evolucionar un melanoma, pero es lo que nos va a orientar. La A se refiere a asimetría. Un lunar se divide en dos mitades y debemos compararlas. En los lunares las mitades son similares entre sí y en las lesiones malignas las dos mitades no coinciden, no se parecen. La B se refiere a los bordes. Normalmente los bordes en los lunares son nítidos y podemos determinar bien la lesión. En cambio, las lesiones atípicas o en las lesiones malignas, los bordes tienden a ser espiculados, como con piquitos, o incluso no podemos determinar en dónde inicia y en dónde termina una lesión. La C se refiere al color. Normalmente un color debe ser homogéneo, todo parejito, un mismo tono de marrón en un lunar. Y en las lesiones atípicas o en las malignas, el color es heterogéneo. Podemos tener tonos de marrón más oscuro, marrón más claro, tonos rojizos.
La D se refiere al diámetro. Habitualmente los lunares miden menos de 6 milímetros, como el tamaño de la goma de un lápiz. Sin embargo, hay melanomas que pueden ser pequeños y puede haber lunares de nacimiento muy grandes que midan más de 20 centímetros. Mientras más grande sea un lunar, más riesgo es que de ese lunar se degenere a un melanoma. Los lunares que tienden a ser atípicos o lesiones malignas tienen un diámetro mayor de 6 milímetros. La E se refiere principalmente a evolución. Si una lesión crece de forma rápida, genera cambios en el color, en la forma, o duele, da comezón o da molestias, eso indica que puede ser una lesión que esté cambiando hacia malignidad. Bueno, pues muchas gracias a la doctora, a la dermatóloga. Estos son puntos importantes para saber si en nuestra piel aparece más o menos este ABCD exactamente de las formaciones en la piel. Entonces podemos acudir o debemos acudir a nuestra especialista, a nuestro dermatólogo. Les comparto algunas llamadas y comentarios. Carolina Martínez dice, solo me gustaría saber si existe alguna opción natural u orgánica para usarse como bloqueador. Porque la mayoría de los que venden en la farmacia o en el súper traen muchos químicos y luego irritan también los ojos. Ricardo Quiroz González, tengo en el tobillo del pie derecho una mancha roja. Me dicen que es resequedad de la piel. Quiero saber si la psoriasis puede derivar en cáncer o solo es resequedad. Gerardo González Salgado, un familiar al que le salieron unas pequeñas manchas en la cara, hemos visto que le han crecido un poco. ¿A qué especialista debe acudir? María Eugenia Garduño, ¿qué efectos tiene la radiación solar sobre el cuero cabelludo? ¿Cómo podemos proteger esta parte del cuerpo? Señora González, tengo dos lunares abultados, uno en el cuello y otro en la espalda. El de la espalda está deformado. El angiólogo que me atiende lo revisó y me dijo que el que se encuentra abultado es por consecuencia del roce de la ropa. Y el otro lunar no tiene ningún problema, pero sí me quedó la duda, por lo que quiero saber qué es lo que me aconsejan hacer. Ana María Fonseca Barrón, ¿podrían hablar del cáncer en el cuero cabelludo? Esta otra es de Roxana Ponzanelli. ¿La luz que emiten las computadoras y dispositivos móviles pueden provocar también cáncer de piel? Héctor Prada, dos cosas muy importantes y que nadie menciona. Ni positiva ni negativamente menciona nada acerca de que las familias estamos ya muy expuestas a las radiaciones que recibimos del Wi-Fi. Pues por lo que sé, es que de uno que está expuesto hasta con 50 líneas diferentes de Wi-Fi y nadie dice que hace daño, pero tampoco dicen que no. Obvio, algo tiene que pasar, pues considero que no somos tan inmunes ante esto. Otra situación existe aquí en una nueva cadena de tiendas para zurdos, que son como centros comerciales donde todo el tiempo tienen funcionando una luz blanca muy fuerte y claro que con toda seguridad altera la salud de los empleados, pues la cantidad que sale no es normal. Y que se ve que obviamente altera el ciclo de las personas que trabajan ahí. No tengo nada en contra de la tienda, pero ¿qué hay con esa condición tan insalubre, con esa luz para los empleados? ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo con respecto a este punto? Nos dice también Carmela Álvarez, a las personas de otro color de piel o no tan claro les puede también dar cáncer de piel, ¿con qué frecuencia? Si hay la distinción en las pieles, todas las pieles, o el grosor de la misma, si tiene que ver o no. YS, yo vivo en Mérida, Yucatán, saludos. Tengo la piel clara, ¿qué tanto riesgo tengo y qué puedo hacer para cuidarme? José Abelardo Campos, a mí hace un año me salieron 3 manchas oscuras en un brazo, pero desaparecieron solas. ¿Qué fue eso? ¿Pudo haber sido o puede ser un melanoma? Gerardo Álvarez Alba, la contaminación del aire, agua y tierra está destruyendo la capa de ozono que nos protegen. Debemos de tener mucho cuidado. Y otra está surgiendo desde luego de esta llamada de Mérida, Yucatán. Las personas que por fuerza trabajan y están expuestas todos los días, es decir, pienso en un pescador, digo, puede tener evidentemente algunos cuidados, pero todas las personas que debido a su trabajo se exponen y a este calor o a estos rayos ultravioleta de 12 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, cuando es más fuerte y peligrosa la exposición. Ay, la doctora Ingrid mencionaba tipo de quemaduras en la piel. Entonces, de acuerdo al tiempo que uno está expuesto al sol, también es el daño. Entonces, la radiación puede ocasionar un daño que es crónico y el otro es intermitente.
aquellas personas como el pescador que habitualmente es su forma de trabajo, es distinto el daño solar que él va a recibir a aquel tenista que se va una hora a la semana. Entonces, esta cronicidad que el paciente está expuesto, en este caso el pescador, la misma radiación ultravioleta el mismo color de piel moreno en este caso lo está ayudando un poco. Está acostumbrada a esa piel, eso no quiere decir que no vaya a tener cáncer de piel, a lo mejor nunca lo va a tener, pero su piel le ha ayudado a través de tanto tiempo a recibir esa radiación solar a través del tiempo, a tener esa radiación súbita. Por ejemplo, cuando nos vamos a Acapulco, a la playa, los burócratas que salimos de vacaciones dos veces al año y nos exponemos al sol una semana porque el sol se nos va y tenemos que regresar con una cara bronceada, bonita, un color saludable. Si no, nos van a reclamar, no te fuiste a Acapulco. No te fuiste a Acapulco, ¿sí? Entonces, nos quedamos una semana y nos ponemos de un lado o del otro para que regresemos con un color completamente distinto. Esas radiaciones son mucho más agresivas que al pescador que está durante todo el año expuesto a esas radiaciones. Es que justo eso que dice el doctora Carlos es interesantísimo porque resulta que la piel se mancha o se hace más bronceada para proteger a nuestras células. A veces pensamos que, ¿por qué estoy manchada? Bueno, porque te ha estado dando el sol, además de otros factores de riesgo, pero las manchas son una protección, se produce una sustancia en las células que se llama melanina, que es un pigmento que lo que hace es proteger la información de esas células para que estén bien y no les dé cáncer. Por supuesto que si pasa y sobrepasa la exposición, bueno, pues no solamente hay manchas, sino que se puede degenerar, pero es justamente lo que está explicando. Si recibimos, la piel se va pigmentando para protegernos. Por eso el riesgo puede ser mucho más alto cuando una persona no está protegida y de repente tiene una exposición muy intensa. De hecho, del melanoma, la exposición intensa, incluso una o dos quemaduras con formación de ampollas, es un riesgo altísimo para generar cáncer de piel tipo melanoma, que es el más agresivo, es el peor cáncer que le puede dar a una persona, porque es muy rápido viajan esas células malas al cerebro, al pulmón, a otras partes y ya no tenemos gran cosa que hacer. Por supuesto, hay mucha ciencia, hay muchas cosas, pero lo ideal es prevenir. Ok. Tenemos aquí testimonios en el público, gente que ha pasado por esto. ¿Cómo le va, Graciela? Bueno, yo, Graciela Enríquez, fui una joven que a los 19 años me ponía como Cristo, así a tomar el sol, vivía en Europa y allá la gente morena gustaba mucho. Y yo llegué a unos extremos de que en invierno me ponía una lámpara para broncear y ya más o menos como por los 30 años, yo tengo 84, en aquel entonces, cuando ya estaba en México, porque he viajado mucho por el mundo, y mi esposo era marino, amigo de Tomás, de Bravo, del buzo Bravo, de una cantidad de gente, entonces estábamos todo el tiempo en el sol y yo de bikini, porque pues lucía el bikini muy bien. En fin, el hecho es que fui una mujer que adoró el sol, pero como lo más que se pueda amar en la vida, porque me sentía como sana, me sentía sana cuando estaba quemada. ¿Qué pasó? Después dejé de tomar el sol porque me dediqué a otras cosas, ya no tanto al sol, y ya de adulta, de anciana, hace cosa de 2 años, me salió algo en el pie, un ojo de pescado o algo así, y tardó la dermatóloga en curarlo, pero entre que lo curaba y no lo curaba, de repente salió una mancha en la espinilla, sí. Entonces, esa mancha era, como lo han mostrado ustedes, rojiza, medio café, más o menos así, como de este tamaño. Y la doctora lo empezó a tratar y dijo que era forúnculo. Todo esto tomó un proceso de tiempo que duró, digamos, un año. ¿Es forúnculo? ¿No es forúnculo? Me ponía pomada de Aven. Aven es una cuestión de dermatólogo. Y no se curaba hasta que resultó que era... Fui con la doctora Pablo, que está presente, y Carlos me dijo, oiga, eso se ve muy mal. Se me hizo una biopsia
y resultó ser un carcinoma espinocelular diferenciado. Simplemente me operó el doctor Molina y la doctora estuvo vigilando ese proceso. Quedé perfecta, la cicatriz apenas se ve. Y obviamente que el sol es mi peor enemigo ahora en la vejez. Pongo sombrero, me pongo lentes de sol. ¿Cuál recomendación le daría a toda la gente que nos está viendo? Híjole, que ni dos minutos se pongan al sol. Ok, muchísimas gracias. Tenemos aquí otro comentario. Rosa, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué le pasó a usted? Platíquenos. A mí me salió una herida en la mano izquierda y yo fui al dermatólogo en el año 2006 de Pascua. Me hicieron una biopsia, a mí me dijeron que no tenía nada. ¿Y qué salió en la biopsia? Nada. Ok, nada. ¿Y luego? Y a partir de ahí me salió una mancha en la mano izquierda. No una mancha, una herida, como una úlcera. Y fui al doctor, fui otra vez a un dermatólogo y me dijo que era por... Yo soy trabajadora doméstica, que era por el cloro, todo lo químico que se usa. Y en el 2012 la herida no cerraba. Entonces agarré y fui a un doctor general. ¿Y qué pasó? Y me dijo que me tenía que hacer unos análisis de... por si el azúcar, todo eso, ¿no?, que está hoy en día. Y salieron negativos mis análisis. Y un doctor en donde me hice el laboratorio, un doctor también me dijo, ¿sabes qué, madre? Yo te voy a dar un consejo. Hazte una biopsia. Y ya llegué a mi casa, les dije a mi esposo, a mis hijos, y me dijeron, mamá, hazte la biopsia, porque ya cuánto tiempo tienes, desde 2006 al 2012. Y se hizo la biopsia. Y me hice la biopsia y resultó que tenía cáncer. ¿Y se lo quitaron ya y está bien? ¿Sí está bien? Perdí mi brazo. Perdió su brazo. ¿Qué tipo de cáncer era? A mí me dijeron ahorita adentro de los dermatólogos, celoderma pigmentoso. Es el diagnóstico, me dieron, no sé. Celoderma pigmentoso, doctores. Uh-huh. Y perdió su brazo. Uh-huh. Sí. Ok, y esto dice que fue desde el 2006 al 2012, son en 6 años. En el 2006 me atendí. Ajá. Y nunca me dijeron que era cáncer. Okay. Sí, al 2012 me dijeron cuando ya... Ya era muy demasiado tarde. ¿Qué le recomendaría al público que nos está viendo? Que no dejen todo a la... Ahí se va, ¿no? Porque uno va con un médico y nos dice una cosa, vamos con otro y nos dice otra, ¿no? Entonces, ahorita yo sigo en las mismas, porque ahorita me siguen haciendo estudios, me ven en... me están atendiendo en el siglo XXI. Los doctores muy buenos que me han tocado, que me han tratado de explicar por qué... son las cosas, pero ahorita que hay especialistas, doctores dermatólogos, quisiera yo saber qué puedo hacer en las manchas que me siguen saliendo, ¿sí? Okay. Porque sigo teniendo manchas, entonces me siguen haciendo biopsias, me ven una cosa y... Vamos a preguntarles a los panelistas, ¿qué le podemos recomendar a ella? Sí, lo que pasa es que el geroderma pigmentoso es un tipo de enfermedad, digamos, genética, en la cual lo que sucede es que la piel tiene muy pocas defensas, digamos, para las radiaciones ultravioletas. Es decir, es un poco más complejo, pero en términos generales, el riesgo es mucho más alto de que aparezcan diferentes lesiones malas, tanto carcinomas vasocelulares, carcinomas epidermoides, es decir, los no melanomas, como melanomas. No sé qué sucedió precisamente, pero si tuvo el problema tan severo que tuvo que perder su valioso brazo, seguramente fue un melanoma que se desarrolló en una paciente como usted con un riesgo muy alto. La realidad es que tendrá que tener seguimiento toda su vida porque el riesgo para usted es mucho mayor que para otras personas. Entonces, ¿te queda claro? Estás ya bajo tratamiento médico y vigilancia médica. Ajá. Una pregunta. ¿Habrá una crema, una pomada, algo que podamos...? Tengo mi hermano que tiene las mismas manchas. Hay que checarlo. Sí está en tratamiento, pero no le han dado un diagnóstico bien o un tratamiento a seguir. Yo creo que es importante que cualquier persona que pase por una situación como esta o cualquier persona que nos esté viendo
Y lo que le pasó a ella fue con médicos que no le dijeron qué era. Si tú tienes algo en tu piel que no se está mejorando o está empeorando, puedes pedir, es más, debes de pedir otra opinión. Aquí estamos poniendo en pantalla a dónde se puede acudir para que justamente no suceda esto. Le agradezco muchísimo su comentario. Gracias. Es muy importante entonces, como han dicho los doctores, hay factores de riesgo, ya tenía un factor de riesgo más. Y vamos a regresar para retomar muchas de las preguntas que tienen ustedes y hablar sobre los diferentes tonos de piel. Porque hemos hablado mucho de la gente que tiene color claro de ojos, piel blanca. Pero ¿qué sucede con la gente que tiene la piel más oscura, que es la gran mayoría de nuestro país? Ahorita regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana hablaremos de un tema muy importante. En la sociedad mexicana, sin duda alguna, ha habido un avance sobre los derechos humanos de la diversidad sexual de las personas. Es decir, la orientación sexual que cada una o cada uno tiene, ahora goza, yo diría, un poco más de reconocimiento. Sin embargo, no por parte de toda la sociedad. Todavía es un tema tabú. Y en el caso de las mujeres lesbianas, desde luego, pues es todavía un asunto que tal vez no se habla, no se conoce y no se respeta. Por ejemplo, si mi hija es lesbiana, tiene esta orientación sexual, a lo mejor en mi comprensión está, bueno, te entiendo, te respeto, pero por favor no traigas a tu pareja a la casa o tus amigas no son bienvenidas. ¿Qué tanto estamos en realidad apoyando a nuestras hijas y a nuestros hijos en su orientación sexual? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De qué asociación nos podemos valer tal vez para conocer un poco más acerca de este tema? No se pierdan entonces mañana Diálogos en Confianza en punto de las 9:30 de la mañana. Y si desean venir aquí al estudio, marquen entonces al 53-41-44-35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa. El cáncer de piel es muy frecuente y tenemos a la mano la manera de protegernos. El sol sí mata, de hecho todavía existe algunas personas que no creen en la utilización de filtros solares. ¿Por qué tengo cáncer? Bueno, porque es acumulativo el daño solar y la prevención en los niños, en nuestros hijos, es fundamental. La prevención no es en el momento. Cuando alguien, un paciente es diagnosticado cáncer de piel, ya puede usar protector solar, ya lo debió haber usado mucho tiempo atrás. Protección diaria, todos los días, no importa si no vas a la playa, no importa si vives en ciudad. Solamente conocemos la radiación solar, es lo más importante, lo más intenso, lo más agresivo. El sol tiene una gran cantidad de rayos. Una zona es lo que son los rayos ultravioleta, que ya lo explicaron, A, B y C. Los C, gracias a la capa de ozono, ya no llegan o llegan casi nada. A genera daño acumulativo y cáncer de piel, y el B, quemaduras, así en términos generales. Son los lunares en las manos, en las plantas de los pies. Hay que revisarlos porque nosotros podemos verlos con unas lupas especiales que se llaman dermatoscopios y podemos saber cuáles son malos y cuáles tienen riesgo desde antes. Con el dermatoscopio podemos tener seguimiento de los lunares y no tocarlos. Revisar con mucha conciencia todas las lesiones cutáneas para tratar de descartar. Y siempre tener un dermatólogo de confianza. Que revisar toda la superficie de la piel, todos los lunares y cualquier lesión sospechosa, sobre todo en áreas expuestas al sol. El cáncer que yo tuve fue en la piel, no melanoma. Inicialmente ya tenía yo tiempo que estaba tratándome con la doctora. Y me detectó en la parte de aquí, a un lado, como un barrito que me lo estuvo viendo y me dijo que era maligno, lo mandaron a hacer una prueba, me mandó con el cirujano y el cirujano me hizo la extirpación del mal y me dijo que era un cáncer no agresivo, que no era melanoma. Por la cara, en varias partes tuve como manchitas o verruguitas, cositas así, que me fueron saliendo y ya me ha ido tratando hasta que vino ese problema. La operación fue muy rápida, me sentí bien, no hubo ningún trastorno, me operó pronto y pues de ahí en adelante no me quedó ni marca, me quedó muy bien. Como la doctora dijo que no era un cáncer agresivo, no, que no se iba a pasar a otras partes de la cara, pues yo seguí con su tratamiento. El tratamiento consiste en una crema que me tenía que aplicar yo diario, todas las noches. Y la cara se puso colorada, se fue poniendo poco a poco colorado, de tal manera de que
pues sí sentía yo al final mucho ardor, luego se fue secando y se fue mucha comezón, ya se fue secando y ya me fue a dar otra pomada en la cual se me ha ido quitando el color tan fuerte que tenía, intenso, en color rojo, ¿no? Como si fuera una quemada prácticamente. Y me dijo que ese tratamiento era precisamente para poder determinar cómo andaba todo lo demás. Que de bien se me quitaron algunas manchas, se me cayeron algunas cosas que tenía ahí, como barritos o cositas así, manchas que tenía desde el lado izquierdo sobre todo, que yo creo que fue donde me dio más sol en todo el tiempo que tengo de vida, ¿no? Los cuidados son los que hay que tener, yo creo que de siempre, pero uno no está con esa cultura de cuidarse de las quemaduras del sol. Pero finalmente no exponerse al sol, ponerse un sombrero, una gorra, ponerse los bloqueadores. Y la idea es que si me llego yo a solear, procure solearme los horarios que el sol está menos fuerte. Y si salgo a la calle, pues me voy por la sombrita, ¿verdad? Yo en la actualidad me siento bien. Después del tratamiento no he tenido ni ardor, ni dolor, ni nada. Bien, pues seguimos hablando de cáncer de piel y una de las dudas que sugieren, y yo quiero comentar un caso que tuve muy cercano, trabajaba yo en el radio hace unos años y una compañera mía me dijo, traigo esta manchita en la piel. ¿Qué hago? Le dijo, vete a checar, resultó que era un melanoma. Pero uno de los miedos grandes es, ¿cómo me va a quedar la cara si me toman una cicatriz? Doctor, ¿qué papel hace la cirugía plástica en todo esto? Porque son áreas generalmente expuestas y muchas veces la cara. De entrada... esto es una cirugía reconstructiva y entre más pronto se detecte la lesión y entre más pronto se trate, mejores posibilidades hay, bueno, primero de curar o de tratar el cáncer en sí y segundo, dejar la menor cantidad de secuelas posibles. Hay zonas de la cara o zonas del cuerpo que toleran resecciones de piel más amplias sin mucho problema. Es decir, y hay zonas que con una muy pequeña resección se nota mucho. Es decir, el borde de los párpados, el borde de la nariz, el borde de la oreja, los labios, por poco tejido que tenga que ser retirado, deja una secuela más visible. Entonces aquí lo importante recalcar es el tratamiento temprano, el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano. Entre más pronto se trate, mejores posibilidades hay para la curación y también desde el punto de vista reconstructivo y estético que va. Eso yo lo pregunto y es el caso de que esté aquí sentado con nosotros porque sí. Siempre surge ese miedo. Digo, obviamente lo principal es tratar el cáncer y como dijimos, este es un tema de prevención que muchas veces podemos detectarlo desde de etapas muy tempranas y a diferencia de otros cánceres, muchas veces la resección, el quitarlo es suficiente y no tiene que llegar a quimio y a radio si se detecta a buena época. Pero la gente siempre le preocupa mucho pues la parte estética, la cara que damos al mundo, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante. El tratamiento del cáncer de piel puede ser algo extraordinariamente sencillo o extraordinariamente complejo, complicado, dependiendo de la oportunidad del diagnóstico y del tiempo en el que se hace el tratamiento. Esto sería lo importante recalcar, creo. Hemos estado hablando de que existen dos tipos de cánceres primordialmente, que es el melanoma maligno y el otro tipo de cáncer que es el epidermoide o vasocelular. No queremos revolverlos ustedes con nombres, porque lo que nos interesa con ustedes es que ustedes sepan cómo prevenirlo y cómo detectarlo. Hay varias de las preguntas que, como se han acumulado, quiero empezar a contestar. Primero que nada, la persona que tiene lupus, el lupus es una enfermedad que da fotosensibilidad, esto quiere decir que la luz los puede estimular y dañar un poco y está tomando ácido nicofenólico. ¿Alguna recomendación para esta paciente? Sí, esta paciente por su enfermedad que se agrava con la irradiación solar, pues tiene que reforzar las medidas de fotoprotección en todos sentidos de lo que ya se ha hablado. Entonces, también algunos medicamentos, no es el caso de este inmunosupresor que toma la paciente, pero algunos medicamentos también pueden incluso inducir más fotosensibilidad. Hay que tener cuidado cuando se están tomando algunos medicamentos y el mismo médico que lo indica le debe advertir a los pacientes que con ese medicamento va a tener mayor sensibilidad al sol y que tiene que reforzar las medidas de fotoprotección. Una pregunta que es muy válida. Todos sabemos que el sol... Esa es algo importantísimo en la vida de todos nosotros y es necesario, por ejemplo, en el metabolismo del calcio y la vitamina D, la exposición al sol. Y aquí les estamos diciendo no se expongan al sol. Doctores, ¿cuándo es, o cuánto tiempo y cuándo estamos dentro de cierta protección o límite sano para recibir sol?
pues realmente se ha visto que no necesitamos más allá de 10 minutos de sol 3 veces por semana para poder tener la síntesis suficiente para metabolizar el calcio. Y inclusive puede ser el sol resto, indirecto. Así es. Así que el resto, pues es aspectos que va a dañar. Perdón, en nuestro país el problema no es ese. Las descripciones de problemas por deficiencia de vitamina E son en países muy al extremo de los polos, donde realmente la radiación puede disminuir por meses. Como dice la doctora, de verdad en nuestro país no hay problema y con la suficiente, por ejemplo, les dan suplementos de vitamina D y calcio, más aparte el vivir en nuestro país, no hay un problema real de deficiencia de vitamina D y sí hay problema de cáncer. Ha habido 2 o 3 preguntas sobre puntos rojos, manchas, que dicen qué es. Pues aquí la respuesta es acudan con un dermatólogo a que les dé un diagnóstico. No podemos saber qué hayan sido los puntos rojos que preguntaron, una mancha que desapareció, también preguntaron. ¿Cuál saber la diferencia entre manchas y verrugas también? José, nada más quiero aquí señalar un poquito que el melanoma en general es oscuro, de café hasta el negro. Sin embargo, hay melanomas que no tienen pigmento y se llaman melanomas amelánicos. Generalmente son rosas, rosados, violáceo, rojo. Tener mucho cuidado con esa paciente que nos dice que tiene 2 puntos rojos. Lo más seguro es que sean nevos rubíes, que son chiquititos, rojos, a lo mejor se inflamó con alguna rosadura, etcétera, pero hay que ver ese paciente o esa paciente. ¿Los calentadores solares son peligrosos? Calentadores solares. No, pues éramos lo que habíamos hablado. La realidad es que falta, hablaban de la tecnología y todo esto. Por supuesto que falta el paso del tiempo, ¿no? Estamos en una época en que estamos viviendo una gran tecnología y así como hace años no sabíamos que el sol nos hace daño, no sabemos lo que puede suceder. Sin embargo, bueno, hay que cuidarse, tener medidas extremas. También vale la pena decir que agregar antioxidantes en alimentación, ahora se sabe, o en suplementos, en aplicar vitamina C y algunas cosas nos pueden ayudar a prevenir y a cuidar un poco más la piel de toda esta gran exposición que tenemos de todo tipo, de calor, de radiación solar, de luz visible, de todo. Entonces, vale la pena protegernos para estar sanos. Bien, pero tenemos una cápsula de diagnóstico para que sepan ustedes cómo se diagnostica este problema. Vamos a verla. La diferencia en el diagnóstico de cáncer de piel, melanoma y no melanoma es principalmente mediante la clínica, o sea, las lesiones se ven distintas. Generalmente una lesión de tipo melanoma tiende a ser una lesión pigmentada, de ahí el nombre de melanos que es negro. Generalmente son lesiones de color marrón oscuro o incluso llegando a negro que pueden tener distintas tonalidades. Pero incluso hay melanomas que no tienen pigmento, que se conocen como melanomas amelánicos. Entonces, ahí es sobre todo mediante la sospecha clínica. O sea, primero es que el paciente notó algo que no tenía, acude con el dermatólogo y nosotros al revisarlo mediante el ojo clínico empezamos a sospechar. Aparte utilizamos otras herramientas como la dermatoscopía, que es una lupa que hace microscopía por encima de la piel y que eso nos da más datos que nos orienta si es un cáncer de piel de tipo melanoma o un cáncer de piel no melanoma como el vasocelular, en el que generalmente observamos pequeños vasos en la superficie o algunos glóbulos de pigmento. En el carcinoma epidermoide sí es más distinto, o es distinto a los otros tipos de cáncer de piel, porque generalmente son lesiones más rugosas, más gruesas o incluso pueden estar ulceradas. Sin embargo, cada uno de los tipos de cáncer de piel tiene subtipos y algunos pueden parecerse entre sí. La principal herramienta para el diagnóstico es hacer una biopsia. Bueno, la biopsia consiste en tomar un pedazo o un fragmento de piel. Lo que se hace habitualmente es poner una anestesia local, se inyecta en la lesión que queremos retirar y se toma un pedazo. Si son lesiones pequeñitas, se puede quitar por completo la lesión. Ese fragmento se pone en formol y se manda a distintos cortes para que eso lo examine un dermatopatólogo. Cuando es una lesión grande, se toma un pequeño pedazo, la que nosotros observemos como más representativa. En el caso de lesiones pigmentadas, habitualmente se toma la zona más pigmentada y más elevada. Cuando son lesiones ulceradas, generalmente se toma un pedazo del borde y otra del centro.
y todo eso se manda a estudiar con el dermatopatólogo, quien ya nos establece si es un, si se trata de un cáncer de piel, ya sea melanoma o no melanoma, y qué subtipo, ya que de cada uno de los tipos de cáncer de piel existen distintas variedades, y dependiendo de la variedad es la malignidad que cada uno puede tener y el tratamiento que debemos seguir. La recomendación para que el paciente pueda saber si tiene un cáncer de piel o no es, primero, revisar su piel. Lo aconsejable es que la revise cada mes, buscando presencia de lunares nuevos o de lesiones nuevas. Ante cualquier lesión nueva o que existiera, pero que ha cambiado o que empieza a dar molestias o que esté sangrando o que se ulcere, es acudir al dermatólogo. El dermatólogo va a revisar de nuevo toda la piel y además va a utilizar las herramientas como la dermatoscopía o la biopsia de piel, que va a complementar el diagnóstico clínico. Bien, tenemos muchas preguntas de ustedes todavía. Todas estamos tratando de contestarlas, no se vayan. A veces se saturan nuestras líneas, es un tema muy taquillero el día de hoy. Entonces, tengan paciencia si no les contestan. Escríbanos a nuestras redes sociales, también ahí podemos captar las preguntas. Y doctora, nos insisten que sobre las jornadas, ¿podría dar una explicación rápida otra vez en dónde? Sí, en 24 ciudades de la República, incluyendo el Distrito Federal, por supuesto, este próximo 17 de marzo, se hará revisión de lesiones sospechosas de lunares en forma gratuita por dermatólogos calificados, que podrán orientar a las personas si tienen alguna lesión sospechosa y desde luego orientarlas y derivarlas a donde se puedan tratar en el caso de esto. Esto, la Fundación Mexicana para la Dermatología invita a este programa. Hasta el día de hoy todavía se pueden inscribir, no pueden llegar espontáneamente, desde luego necesitan una cita que se les dará según disponibilidad de horario y de área geográfica, lo más cómodo posible para que de veras accedan. Es una invitación muy importante de que vayan, se inscriban a la campaña, todavía el día de hoy lo pueden hacer, es el último día para inscribirse, ya sea por la página web o por los teléfonos que aparecen en pantalla, para que puedan participar de esta novena campaña. Perfecto. Mil gracias, doctora. Pues ahí lo tienen. No tenemos pretexto para no estarnos checando, para saber qué es lo que probablemente nos puede estar pasando. Es gratuito, pero hay que inscribirse. Tienen que tener un horario para esto. Entonces, pedimos de su cooperación. Marquen al teléfono que apareció en pantalla. Lo vamos a poner en las redes sociales o inscríbase en la página que la doctora nos ha mencionado y está en pantalla. Ahorita regresamos a Diálogos en Confianza, cáncer de piel. Nos da mucho gusto mencionar, como siempre, que el Instituto Politécnico Nacional siempre está haciendo estudios, está investigando, y vamos a ver qué avances ha tenido o en qué están trabajando sobre el cáncer de piel. Estamos en la OPIVI, en el Laboratorio de Técnicas Fototérmicas, y estamos desarrollando un sistema desde el punto de vista básico para diagnóstico temprano de cáncer con técnicas fototérmicas. Una investigación que está desarrollando el Instituto Politécnico Nacional. Estas técnicas fototérmicas consisten en explotar las propiedades térmicas y ópticas de materiales. Llega la radiación, en este caso a un tejido biológico, se genera calor por la absorción de esta radiación y ese calor se detecta por un dispositivo que en mi caso se llama celda fotoacústica. Es una cavidad sobre un metal y está conectada a un micrófono. Para el caso particular del cáncer de piel, la idea es, por ejemplo, iluminar la región que uno sospecha que tiene y en virtud de la propiedad óptica que debe ser diferenciada respecto a un tejido normal y eventualmente generar una señal que genere una visión térmica óptica del tejido dañado. Esa es la idea del diagnóstico de cáncer de piel con estas metodologías. Este trabajo que les comento fue desarrollado en esta escuela en parte por una estudiante de licenciatura, Melissa Cuevas, y ella consiguió muchos tejidos, muchos frotis de tejidos de rata con diferente grado de melanoma. Y entonces la idea fue medir las propiedades ópticas y térmicas de esos tejidos y esa fue su tesis de licenciatura. Lo que les muestro aquí es el sistema de espectroscopía fotoacústica que utilizo para el estudio de los tejidos. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un tejido de rata con un cierto grado de cáncer desarrollado en él. Entonces lo que se hace es colocar el frotis en este dispositivo. Esto es lo que les decía que es la celda fotoacústica. En este caso se pega la muestra, el tejido biológico, y se hace incidir radiación. Es un láser con luz verde. Entonces la radiación se absorbe en el tejido, se genera calor, como les decía, a la frecuencia con la que se está iluminando. En este caso es una frecuencia de 1 Hz. Se genera ese sonido a 1 Hz
y este sonido se detecta por un micrófono que está aquí escondido, pero la señal de sonido se manda a este aparato que es un amplificador Locking. Este aparato lo que hace es medir voltajes y corrientes, pero a una frecuencia específica. En este caso está solamente detectando la señal a un hertz. Entonces, esta es la etapa básica. Estamos desarrollando esta metodología para estudiar tejidos in vitro. Si uno sospecha que hay cáncer de piel por un cambio de pigmentación, por ejemplo, una especie de lunar, se tiene que cortar una pequeñísima parte y llevarla al laboratorio. En el caso de las técnicas que estamos desarrollando, no se requeriría eso. Es simplemente pasar un haz de radiación a través del tejido y explorar la señal en virtud de las propiedades ópticas y térmicas diferenciadas respecto a tejidos normales. Bueno, pues qué importante es el apoyo de la ciencia, desde luego, para descubrir y apoyar o poder coadyuvar en el tratamiento, por ejemplo, aquí del cáncer de piel. Y en el Instituto Politécnico Nacional, desde luego, los centros de investigación constantemente están descubriendo nuevas cosas, tanto para tratamiento como para tal vez la implementación de algunos aparatos nuevos que ayuden a la ciencia o a la medicina a descubrir de forma más temprana o ayudar a que el diagnóstico sea mucho más rápido. Les comparto algunas llamadas y comentarios en las redes sociales. Esmeralda Torres, para una persona que tiene psoriasis en la piel, ¿cómo se puede prevenir más? O si tiene que llevar un cuidado más específico o más adecuado para la piel. Blanca Flores Sánchez, soy de tez blanca, supongo, sí. Y quisiera saber, ¿por qué me salen lunares de color rojo? Y las llamadas de Chihuahua, saludos a Chihuahua. Gustavo, me salió un tipo de verruga en el pene. Llevo tiempo con este y quiero saber si debo acudir con un dermatólogo para determinar si se trata de cáncer. Victoria Ramírez Martínez, me salió una mancha negra en la axila desde hace más de un año. Esta creció, no siento dolor ni ardor. Hace poco también me salieron otras manchas chicas alrededor de esta. Fui al doctor y me dijo que no era nada. ¿Puede tratarse de cáncer? ¿Debo acudir para que me realicen un segundo examen? Señora Martínez, mi nieto de 7 años le salieron 4 o 5 verrugas en la espalda. El dermatólogo nos dijo que se trataba de un virus provocado por contacto de puercos. Sí los tenemos, pero no cerca de la casa. Los cauterizaron, pero nunca le hicieron una biopsia. Si le vuelven a salir, ¿es importante llevarlo para que le manden a hacer una biopsia? Manuel de Anda, los perfumes pueden activar las células cancerígenas en el cuello debido a los químicos que estos poseen. Eloísa Esquivel, yo vendo en la calle y todo el día estoy trabajando. Me salió una mancha en la cara y me ha crecido. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Melissa Rodríguez Martínez, tengo una niña de 7 años y practica natación en un lugar donde no está techado. Entrena de 3 a 4 de la tarde. ¿Qué medidas debe seguir o definitivamente no debe entrenar bajo esas condiciones? Luisa 4X, quisiera saber si todos los bloqueadores son los adecuados para todo tipo de piel. María del Carmen Rendón, me salieron 3 lunares negros en la espalda. Están escamosos y del tamaño de una pepita y a veces me duelen. En el seguro me quemaron uno, pero me volvieron a salir más. No me dicen qué es lo que tengo. Por otra parte, me salió una mancha café muy irregular, como de 5 centímetros. Me he estado poniendo cremas aclarantes, pero la mancha no se me quita. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Nos dice también Frida Nata, este debería ser un tema de aprendizaje general, tanto en escuelas y familias, así como los médicos generales que lo determinaran y no votaran al vacío, ya que solo lo evaden y no mandan especialistas. Carmen Castillo, ¿en qué medida la quimioterapia ayuda en casos de vasocelular? Abinavi Cervantes, a mi padre le salieron 2 manchas en el cachete. Que varían de tamaño y de color, son del tamaño aproximado de una uña. Elena Ramos dice, ¿por qué si los protectores solares son tan necesarios, al mismo tiempo son muy costosos? Incluso se pueden considerar como artículos de lujo. Gerardo Cervantes, ¿podrían poner la página del registro? Ah, bueno, hemos pasado el dato y hay un comentario de José Luis Segovia que dice, yo intenté ya hacer una cita, sin embargo, no se me es permitido y son varias las personas que han llamado por teléfono o a través de las redes sociales. Seguramente se está saturando, ¿no? Porque al anunciar, y hoy siendo el último día, pues evidentemente es como cuando llevas a verificar tu automóvil y aún no lo has hecho, entonces quieres correr y seguramente está saturado. Les pedimos pues paciencia, se están tanto la dirección en correo electrónico como los teléfonos están pasando en pantalla, así que pues ojalá los puedan atender muy pronto. Nos dice también
Rosalba Tobar, tengo vitiligo, soy más propensa a cáncer de piel. Lorena Echeverría, cuando me da sol en los hombros me salen unos granitos con agua, nada más en los hombros. ¿Qué puede ser esto? Este otro comentario es de García López Estelita. Yo tenía 3 lunares, una de forma de bolita y color casi negros en la espalda, casi a la altura de los hombros, uno de ellos más grande. Un cirujano los quemó y mi abuela y madre y hermanas también los tienen. Los tienen y yo ya no. El cirujano me dijo que solo eran lunares y que no era nada malo. Pero puede tratarse de otra cosa y es lo que decías en un principio. No estoy diciendo o argumentando que el cirujano que lo hizo no lo ha hecho de forma adecuada, pero puede tratarse de tal vez un mal procedimiento donde allí persiste, claro, en caso de haber una lesión, sí, más importante. Cabe aclarar que hay muchas cosas que sí se quitan así y no se mandan a estudiar generalmente, como alguna pequeña verruguita, que no es el término médico, sino algún fibroma que le llamamos nosotros. Si no hay duda, muchas veces no se mandan, ¿no? O hay técnicas en las que no se hacen heridas profundas por la cuestión cosmética, porque son claramente benignas. Sin embargo, hay lo que habíamos hablado, lesiones sospechosas, esas siempre se tienen que quitar y el problema es que hay que saberlo distinguir. Desgraciadamente, a veces nos pasa de que quemaron cosas y luego vemos las consecuencias, era lo que hablábamos. Claro. Tenemos gente aquí en público que nos quiere comentar su caso y la respuesta en general a todas las personas que nos hablan sobre manchas o cosas que les han salido es vayan al médico. Si no los están mandando donde debe ser, ustedes pueden exigir o ir con un dermatólogo porque ellos son los especialistas. Yo soy médico, pero me llega algo en la piel y la verdad es que yo no tengo esa especialidad. Entonces, ahora sí que zapatero a sus zapatos, hay que ir con el dermatólogo. Si tienen, hay muchísimas preguntas sobre qué podría ser, pues no sabemos, no las estamos viendo. Y es importante que se chequen, sobre todo por precaución. Está conmigo Leonor, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí contento de que nos vas a platicar tu caso. Sí, muy amable, gracias. Bueno, a mí aproximadamente hace 7 años me salió una verruga en el cuello del lado izquierdo. Posteriormente no se me empezó como que a caer y entonces lo que hice fue arrancármela. Tenía yo la mancha roja, visité a 3 dermatólogos, me dijeron que no había ninguna alteración y aproximadamente hace 1 año y medio empezó a crecerme, yo practico natación y empezó a crecerme, nunca se me cicatrizó, generalmente siempre cuando me bañaba o me mojaba, siempre estaba la carne viva. Empezó a crecerme, fui a la playa y empezó a sangrarme, entonces acudí al doctor, la doctora me hizo una biopsia, la mandó a analizar y salió carcinoma epidermoide. Posteriormente me mandaron a oncología, al Centro Médico del siglo XXI, y ahí el doctor lo que hizo fue ampliar el margen para ver qué profundidad tenía de cáncer, porque me dijo que la muestra había salido multifragmentada, y lo que hicieron fue ampliar el margen para ver la profundidad de cáncer. Y protegerla. Afortunadamente no salió nada, la segunda biopsia no salió nada, nada más salió fibrosis, y me dijo que entre 3 a 6 meses tenía yo que estarme revisando, monitoreándome constantemente el cuello. ¿Y usa protección solar todos los días ahora? No, solamente me cubro con mascadas el cuello. Ok, pero acuérdense que nos puede dar en cualquier lado y ahorita vamos a hablar más adelante de protección solar. Ah, ok. Muchas gracias, Leonor. Gracias. Tenemos más testimonios, me paso para acá, porque Nidia nos va a comentar su caso. Hola, Nidia. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Qué nos va a platicar? Bueno, pues yo en 2009 me diagnosticaron melanoma. Mi primer contacto fue con un compañero de trabajo en el hospital, un médico infectólogo que me dijo, apareció lunar 2 años antes de que yo le diera importancia, empezó a crecer, osé debridarlo, aumentó su crecimiento, fui con este médico infectólogo y me dijo que era un granulomatoma, que tenían que quitarlo. Después de esto, él me recomendó un cirujano plástico. Mi primer contacto fue con cirugía plástica, hicieron la cirugía. ¿Dónde tenía el melanoma? En la mano izquierda, en la región tenar de la mano izquierda. Yo lo vi desde que apareció, al principio ya no me dio ningún aviso. Nunca dolió, ciertamente, pero si ahora me sé el ABCD, pues efectivamente la simetría, los bordes, el color y el diámetro y la evolución. Fueron pues, 2 años de que lo vio a que se lo trató. ¿Nos puede enseñar su mano? ¿Qué le hicieron? Bueno, de primera instancia solo quitaron el lunar. Afuera era como de 1 milímetro de diámetro, 2 milímetros de diámetro, pero al retirarlo
el lunar era como el tamaño de media nuez. Lo mandaron a patología, no le di el beneficio pues de la duda siquiera. Cuando me enteré, pues era melanoma. Ok. ¿Y la reconstruyó un cirujano plástico? De primera instancia fue retiro de lunar, recesión ganglionar cervical y axilar. En la axila había un ganglio positivo. Un ganglio melanoma. Pasaron 3 años después de ese tratamiento. Hubo una reincidencia, apareció otro nódulo y fue cuando hubo necesidad de la amputación del dedo pulgar. Ok. En cuanto a cirugía plástica, ¿se puede hacer reconstrucción desde prácticamente cualquier parte? Como, por ejemplo, ella perdió el pulgar. ¿Qué opinión nos da cuando hay cirugías así más agresivas? Sí, efectivamente, se puede hacer reconstrucción de prácticamente cualquier parte del cuerpo. El pulgar es un dígito extraordinariamente especializado. No es una cosa sencilla, pero hay formas, ¿no? Es cuestión de revisar y se pueden hacer transferencias de dígitos de otras partes, de los pies, por ejemplo, hacia la mano para conservar la función de pinza. Desde el punto de vista cosmético, pues sí es más complicado. Es muy difícil imitar las características de un pulgar original, pero desde el punto de vista funcional sí hay varias cosas que se pueden hacer. Perfecto. Gracias, doctor, y gracias por su testimonio. Pues, de hecho, yo quisiera y agradecer a Cirugía Plástica porque me hicieron un colgajo rotatorio para cubrir la parte donde quitaron el pulgar. Le hizo un cirujano plástico, hizo un excelente trabajo y mi adaptación a la vida cotidiana ha sido buena. Soy enfermera y sigo ejerciendo. Qué bueno. Felicidades. Y tenemos, ¿tú eres estudiante de qué año? De quinto cuatrimestre. De quinto cuatrimestre. Sí, quinto cuatrimestre. ¿Tú vas a entrar al internado el año que entra? No, de hecho ya voy a empezar mis prácticas la siguiente semana. Ah, ok, perfecto. Hoy tienes una pregunta a los doctores. Sí, bueno, yo tengo una duda acerca del melanoma. Tenemos que el melanoma es una afectación a los melanocitos como tal. Melanoma es una afección a melanocitos. ¿Y luego? Ok, tenemos que en el fototipo 1 no tenemos la melanina. ¿Le puede afectar tener ese tipo de cáncer, ese tipo de piel? Como por ejemplo también el vitiligo. Sí. Lo que pasa es que no es que no tengamos melanina. Cuando la piel es más blanca hay una variedad, o sea, existen variedades de melanina, digamos. O sea, la cantidad de melanina y la calidad, bueno, el tipo de melanina hace la gran variedad de tonos de piel que tenemos en este mundo. Todos tenemos melanina, algunos la melanina es de un tipo distinto y nos protege mucho menos que las pieles que tienen un tono más oscuro. En nuestro país predomina, hay una escala que nosotros la denominamos es del 1 al 6, se describió por hace mucho tiempo por un doctor, que es la escala que mide, digamos, el color de la piel, pero no nada más el color, sino el riesgo, porque las pieles más blancas tienen más riesgo de quemarse y no broncearse, pero también tienen la posibilidad después de mucho tiempo, y las pieles que son más oscuras, que tienen, generalmente se broncean y no se queman. Pero por supuesto que el tener una calidad de melanina mucho menor o menos cantidad y menos calidad hace que tengas más riesgo, ¿no? Pero por supuesto que puedes tener. De hecho, son las pieles que más riesgo tienen. Y hay una pregunta en relación justamente a esto. Es decir, ¿tener la piel más oscura me protege del melanoma? Y si les puede dar melanoma o carcinoma vasocelular a alguna persona de raza negra. A todos. De hecho, un ejemplo, lo que pregunta el doctor, un paciente de riesgo son los pelirrojos, doctor. Son personas muy, muy blancas, tienen un tipo diferente de melanina, pero el cáncer, sobre todo el melanoma, es frecuente en esa raza, aunque clínicamente los veamos con una piel muy, muy blanca, pero sí tienen melanina. Tenemos otras preguntas más del público. ¿Hay riesgo en psoriasis mayor para cáncer de piel? No. No, no hay. No, lo único que hay que tomar en cuenta es que algunos pacientes que tienen psoriasis están con tratamientos especiales, uh-huh, como la fototerapia, uh-huh, que es una luz precisamente ultravioleta muy controlada para manejar específicamente esa enfermedad y otras como el vitiligo y otras diferentes. Pero debe de ser muy controlada y entonces sí requieren una mayor protección solar porque están bajo un tratamiento específico. Ok. ¿Qué hay del cuero cabelludo? Preguntaron dos personas. Bien. Bueno, el pelo protege. Por eso las personas, y los varones en especial, la calvicie pierden protección y es bastante frecuente
En ese lugar, los carcinomas epidermoides en los varones, en las áreas de calvicie, porque ya el pelo grueso de piel cabelluda se pierde y hay menos protección, como lo es el hélix, las orejas, que generalmente en los varones queda todo el tiempo desprotegida. Es un segundo lugar para los carcinomas en los varones. Y cuando vayan al dermatólogo, los dermatólogos se van a asegurar en revisarnos. Claro. Vamos a ir un corte, ahorita regresamos con ustedes. Estamos en Diálogos en Confianza, hablando de cáncer de piel. No se vayan. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. ¿Cuál es el tema que trataremos el próximo lunes? Bueno, pues hablaremos de vivir con esclerosis múltiple. Y es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, la esclerosis múltiple afecta alrededor de 2.5 millones de habitantes. Y en el caso de México, se calcula que existen entre 12.000 y 15.000 personas viviendo con esta condición. Esta es una enfermedad neurológica, pero también del sistema inmunológico. Los síntomas más frecuentes pueden ser adormecimiento de brazos y extremidades, problemas para caminar, alteraciones del equilibrio, rigidez muscular, alteraciones de la visión, cansancio extremo y alteraciones en la memoria y en la concentración. Además, a cada uno de los pacientes le puede dar de forma muy distinta y a cada paciente, incluso dependiendo de la época en la que se encuentre o el estado, también irá cambiando. Poco sabemos acerca de esta enfermedad. Por eso les recomendamos que nos acompañen el próximo lunes para hablar de vivir con esclerosis múltiple. 5341-4435 es el teléfono para que desde este momento aparten un lugar y aquí nos vemos la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte del programa. Entonces, de acuerdo al tiempo que uno esté expuesto al sol, también es el daño. La radiación puede ocasionar un daño que es crónico y el otro es intermitente. Exponemos al sol una semana porque el sol se nos va y tenemos que regresar con una cara bronceada, bonita, un color saludable. Esas radiaciones son mucho más agresivas que al pescador que está durante todo el año expuesto a esas radiaciones. Produce una sustancia en las células que se llama melanina, que es un pigmento que lo que hace es proteger la información de esas células para que estén bien y no les dé cáncer. La piel se va pigmentando para protegernos. Por eso el riesgo puede ser mucho más alto cuando una persona no está protegida y de repente tiene una exposición muy intensa. Una o dos quemaduras con formación de ampollas es un riesgo altísimo para generar cáncer de piel tipo melanoma, que es el más agresivo, es el peor cáncer que le puede dar a una persona. El diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano. Entre más pronto se trate, mejores posibilidades hay para la curación y también desde el punto de vista reconstructivo y estético. El tratamiento del cáncer de piel puede ser algo extraordinariamente sencillo o extraordinariamente complejo, complicado, dependiendo de la oportunidad del diagnóstico y del tiempo en el que se hace el tratamiento. Que no estamos más allá de 10 minutos de sol, 3 veces por semana, para poder tener la síntesis suficiente para metabolizar el calcio. Agregar antioxidantes en alimentación, ahora se sabe, o en suplementos, en aplicar vitamina C y algunas cosas nos pueden ayudar a prevenir y a cuidar un poco más la piel de toda esta gran exposición que tenemos de todo tipo, de calor, de radiación solar, de luz visible. En México, el cáncer de piel es bastante frecuente, llegando a ser el primer lugar de incidencia en hombres y en tercer lugar en mujeres. El cáncer como problema de salud puede llegarse a prevenir. La radiación acumulada dentro de los primeros años de vida, es decir, en nuestra infancia, es la más importante porque va a determinar si una persona va a tener cáncer en el futuro. Es decir, la mayoría de las personas que tienen actualmente cáncer es porque tuvieron una exposición excesiva cuando eran niños. Los consejos para la prevención de cáncer de piel, es decir, cómo nos podemos cuidar para evitar alguna lesión en el futuro, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las lesiones son desencadenadas por la exposición solar. Es decir, recomendamos no tomar sol durante horas picos, por ejemplo, entre 10 y 2 de la tarde, y si lo vamos a hacer, que sea bajo estricta protección. Hay dos tipos de protección, la protección física, que puede ser por medio de sombreros, manga larga, todo lo que sea ropa. Y si no tenemos ropa que nos cubra, pues puede ser algún filtro solar. Los filtros solares debemos de escoger
hacerlo según el factor de protección solar. Con que sea de mayor de 50 es suficiente y no es simplemente que sea un filtro de protección alta, sino que sea reaplicado de preferencia cada 2 a cada 4 horas mientras estemos expuestos al sol. Es decir, los filtros se van a llegar a absorber y es nuestro deber volverlos a reaplicar si queremos tener esa protección que dice el producto que la tiene. Además, es necesario usar una capa apropiada. Con un poquito de protección que utilicemos no es suficiente, debemos de usar una buena cantidad de filtro y estarla reaplicando. Es muy importante a la hora de aplicarlo en cara abarcar toda el área, es decir, cara, orejas, cuello, detrás de la nuca, los brazos, toda el área que sea expuesta al sol tiene que ser bien aplicada. También en dado caso de los niños, la Fundación Mexicana para la Dermatología recomienda el uso de protección física si son menores de 2 años, es decir, con ropa, y si son mayores de 2 años pueden usar un filtro solar. Es importante que así como nos exploramos para buscar algún tumor en nuestro cuerpo, revisar nuestra piel para buscar algún tipo de lesión, es decir, alguna mancha que haya crecido, algún lunar nuevo de nueva aparición, o que se vea diferente a los demás lunares del cuerpo, que vaya creciendo, que no sea igual, cualquier lesión nueva y sospechosa que no nos guste, es importante que sea revisada por algún especialista, en este caso el dermatólogo. Mucha gente ha estado llamando por teléfono diciendo que no se puede comunicar para inscribirse ni en la página de internet sobre las jornadas de detección temprana, pero aquí tenemos gente que se está ocupando y está patrocinando esta campaña. ¿Qué les decimos a la gente que está tratando? Pues que tengan un poquito de paciencia, porque en el call center la llamada al centro de atención hace un cuestionario filtro cada vez que hay una llamada, entonces por eso se saturan las líneas, porque hay que hacer un cuestionario filtro para que las personas que lleguen a la cita pues sean personas que realmente tengan una lesión sospechosa de cáncer de piel y que no vayan a llegar personas que consultan para otra cosa, que no es el objetivo de la jornada. Entonces, si no les contestan en el momento, yo les pediría que vuelvan a intentar un poquito más tarde, y si no, los se ponen en espera en las mismas líneas del call center. ¿Hasta qué horas están hoy? Está hasta las 9 de la noche abierto el call center, entonces tienen toda la tarde todavía para estar llamando. Okay. Y ellos van a atender a todos los televidentes que ya han llamado de una vez aquí a Diálogos en Confianza. Sí. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Está saturado, cayéndose el teléfono, entonces tengan un poco de paciencia. Oscar, ¿qué más de preguntas hay que podemos sacar antes de que termine el programa? Alma G nos dice, ¿qué hay acerca de los cosméticos, los maquillajes, algún componente del que nos tengamos que cuidar? También más adelante preguntaba otra usuaria, Lucy, si hay alguna marca que sea más recomendable. Bueno, más bien, si alguna, y ella lo pone, no lo voy a mencionar, pero que si era mala esa marca o no. Carla Mote nos dice, por favor, hablen de los tatuajes, si implican algún riesgo de cáncer o no hay ningún problema con ello. Trazo Estudio nos dice, tengo líquen plano pigmentado, ¿puedo asolearme? Jorge Eli nos dice, ¿qué protector usar para las personas que vivimos en playa, y si los factores qué tanto influyen, son algunos más para la ciudad, depende de la altura o la playa, en fin. Dulce María Jaimes, me dedico a dar cursos de cultivo orgánico y por lo mismo estoy constantemente expuesta al sol. Ha habido 5 decesos de cáncer en mi familia, no dice de piel, pero sí de cáncer. La última fue por un tumor en el pie izquierdo. A raíz de esto, toda la familia tenemos temor. Me están saliendo bolitas negras en los brazos. Me dijeron que fuera al hospital Pascua, pero no me aceptan. Quisiera saber cómo le puedo hacer, ya que en la familia hay antecedentes de cáncer. Por otro lado, a una de mis hijas le están saliendo algunas manchitas. Verónica Leal, a los 18 años me quedé dormida en la playa. Me ampulé toda. Hasta la fecha tengo las cicatrices. Posteriormente tuve cáncer de ovario y después de la quimioterapia no soporto el sol. Actualmente tengo 54. ¿Las quimios queman la piel por dentro o por qué soy mucho más sensible al sol? Parte de las preguntas, y todavía tenemos muchísimas más. Vamos a ir tratando de contestar todas las que han entrado hasta ahorita. Muchas ya se han contestado, pero tenemos poco tiempo. ¿Hay algún bloqueador natural? Dicen que no quieren utilizar químicos. ¿Existe algo natural que se pongan? No. Los químicos están aceptados por la Confederación Mexicana de Dermatología. Así es. Sí, están muy estudiados para realmente proteger, ¿no? Ok. ¿Qué hacer con un lunar que está cambiando? Preguntó ya alguien y ya lo contestaron, dermatólogo. Pero vuelvo a repetir. Dermatólogo. Sí. ¿Qué pasa con el Wi-Fi? ¿Hace daño? Wi-Fi, computadoras, todos estos medios de comunicación, las radiaciones son sumamente bajas, mínimas, pero importante ahí es el tiempo el que está uno expuesto a. Okay. De hecho, las computadoras ya en los lugares donde se venden, les ponen filtro.
Okay. Es tanto las horas, no es tanto lo agresivo, la cantidad de las radiaciones, porque sino el tiempo. La luz de la computadora, sí, sí, también. El tiempo expuesto, sí. El tiempo de exposición. Sí. Alguien dijo que en algún lugar trabaja con una luz tremebunda, que si no hay nada que los proteja. No entendí. Ah, entienden, sí, en una fábrica donde la luz es muy, muy fuerte. Sí, que se les recomienda a la gente. Ah, igual, protector solar, sí. Protector solar. Ya hablaron de que sí puede haber cáncer en gente morena y cáncer en gente negra, inclusive. Sí. Gente que vive en Mérida, saludos hasta Mérida, tan bonito lugar. ¿Qué es factor de protección solar? Y lo acaban de volver a preguntar, sí, ¿es el ideal para la gente? Es que es muy importante tomar en cuenta la edad del paciente. Aquí es importante también el género. Si es hombre, no le va a gustar un protector solar con crema, sino en aerosol, que contienen menos cantidad de sustancias cremosas y contienen más alcohol o gel. Más aceptable para caballeros. A las mujeres sí nos gusta estar un poco más lubricadas. Sí. Y hay unos que tienen un color un poco más fuerte, que son las pantallas blancos. A los hombres no les gusta, a las mujeres algunas sí, otros no. Unos tienen color, otros no tienen color. Hay inmensa cantidad y variedad de protector solar. ¿Pero a partir de qué número sería ideal a toda la gente que se va a ir a Acapulco? En la Ciudad de México recomendamos 30 factor protector solar, 30, sí, en la playa 50, pero también hay en el mercado esos que se conocen como waterproof. Si el paciente es joven, tiene acné, pues no recomendamos uno con crema, sino con geles. Es de acuerdo al paciente, edad y sexo. Sí. Pero fíjate, decían en un principio que el sol que da aquí por la altura de la Ciudad de México, es distinto, ¿no? Entonces, el factor que se recomienda aquí es 30 y en playa 50. Vale la pena aclarar un poquito eso porque es muy controversial. De entre 30 y 50 la protección es muy similar porque se hace como una escala. Lo que miden los factores de protección solar es el sol que te da y el tiempo que se tarda en ponerse roja la piel. Y de acuerdo a eso se hace una escala y está aprobado de 30 a 50 para arriba, es decir, un factor 100 no necesariamente es mejor que uno de 30 o de 50. Se está tratando de estandarizar para hacer factores de 50 o más o 50 o menos. Quiere decir que o tienen alta protección o no tienen suficiente protección. Porque hay gente que dice que a partir del 50 todos son iguales. Tampoco existe el 100 que es ideal. No existe el protector solar ideal. Protector solar ideal es junto con un protector químicamente adecuado, indicado por el dermatólogo. Como mencionaba ahí una pregunta de si los cosméticos no son adecuados, porque lo que dice la etiqueta siempre es menos. Los ideales son el farmacéutico. Ok, perfecto. Y el protector, además lo que menciona la doctora León, el sombrero, los lentes, la ropa y por la sombrita. ¿Y los costos? Porque mucha gente dice que son productos de lujo. Hay también un montón de costos. Ok, sí. Entonces lo ideal es, si tienes cualquier duda, acude con tu dermatólogo. Alguien preguntó del lunar rojo, de una lesión dermatológica en el pene y de diferentes manchas. Toda la respuesta, toda esta gente que pregunta sobre casos específicos, consulta con el dermatólogo. ¿Los perfumes son peligrosos? No. ¿Qué hacer con alguien que nada? Alguien habló de que su hija nada expuesta al sol, la gente que le gusta la natación. Ya se habló que hay protectores que son resistentes al agua, no totalmente, y a las 2 horas reaplicarlo. La recomendación, si tiene que hacerlo al aire libre, 15 a 20 minutos antes de salir o hacer la práctica de la natación o el deporte, aplicar en forma adecuada, porque eso también hay que señalarlo, que la cantidad también es importante para que proteja lo que dice ahí de factor, exacto, de alta protección o mediana, etcétera. Y en caso de estos resistentes al agua, pues son 2 horas lo nada que más protege. Si tuviera que estar más tiempo, hay que reaplicarlo a las 2 horas. Reaplicarlo también. Todos los días antes de la escuela. Y lo ideal sería que se lo llevaran en la mochila y antes de salir a educación física o al recreo, se volvieran a reaplicar. Sobre todo es una cultura de aprender. Yo, por ejemplo, odio ponerme cualquier tipo de crema porque no me enseñaron de chico. Entonces cuesta mucho trabajo que eres más grande. Pero pues es algo que estamos haciendo por nuestra salud. Y una cosita, si me lo permites. Claro. Es muy importante tomar en cuenta que el protector solar se debe de aplicar en sombra. Nunca expuesto al sol. No en la playa. No en la playa. Antes de salir del cuarto, aplicarlo. Así es. Otra pregunta. Estos trajes de baño que ahora hay como de las Olimpiadas, que parece uno como superhéroe. Sí, bueno, sí, el traje ayuda de baño. Sí, ayuda. Okay. Tienen 50, la mayoría 50 o más de factor de protección. Si yo me pongo cualquier, depende mucho del color porque es un poco, hay que ir aprendiendo, pero en términos generales la ropa nos protege entre un 10 hasta un 30 dependiendo. Sí, se apoya. Y en cambio estos tienen materiales especiales que logran hasta un 50 de factor. ¿Que por qué no se aplica en el sol? Mancha.
Okay. Mancha además no está funcionando. El protector solar debe estar puesto en la piel casi 30 minutos antes para salir, que después empiece a actuar. Y había otra pregunta de cuántas veces al día es recomendado. Se tiene que reaplicar 3 veces después. Liquen, capa sobre capa. Liquen plano y cáncer, ¿hay algún riesgo? No. Ok, tengo lunares, ¿qué hago? Ya dijimos ir al dermatólogo. ¿Qué papel tiene la quimioterapia en el tratamiento del cáncer el carcinoma vasocelular? No. Hay tratamientos de que le llamamos quimioterapia en crema que se utilizan más bien para toda la zona y la superficie. Exacto. Que tiene daño solar. A mí me gustaría decirles que hay tratamientos para revertir el daño en muchas ocasiones. No solamente quitamos el cáncer cuando ya está, sino que sabemos identificar la piel que está lastimada y resolvemos el problema, vigilamos al paciente y tratamos de revertir. La quimioterapia como tal se utilizan casos extremos ya cuando el cáncer ya está avanzado y no se utilizan vasocelular en términos generales. Sobre todo en melanoma. Sí, en melanoma. Exacto. Haya invadido. Más bien debe de haber pensado lo que son cremas de quimioterapia. Exacto. Que es otro tipo es de otra cosa. Tratamiento. Pacientes con vitiligo. Mayor riesgo porque no produce, no hay la melanina, que es el pigmento natural de protección. Entonces, esos pacientes se van a quemar más fácil en las manchas blancas del vitiligo y esos también se tiene que reforzar la fotoprotección en un paciente que padece esta enfermedad. Lo que preguntaba el doctor, esos pacientes sí no tienen melanina en esa zona, a diferencia de las pieles blancas o de otro tipo que tienen diferente tipo de melanina, ¿no? Los pacientes con vitiligo, por una cuestión compleja, pierden ese pigmento. Riesgo de tatuajes. ¿De cáncer? Que ninguno. Ok. Esta paciente habló a alguien que se dio un tostón por el sol terrible, que le salieron vesículas en los hombros, que inclusive quedó cicatrizada aparentemente. Ya hablaron que esos tipos de daños, esas dosis tremebundas de sol son mucho más dañinas. Claro. Que todos los que tengan más o menos mi edad pasamos por esas de chico, ¿no, Oscar? Sí, por supuesto. Es que la habían ampollado en la infancia, se quedó no sé cuánto tiempo dormida, pues se llevó la capa superficial de la piel, que es la epidermis, y eso hace muchísimo más predisposición o sensibilidad que ahora no puede exponerse al sol. Sí, de hecho, hay una toda rapidísima. La piel lastimada puede generar, ¿no?, las cicatrices, las verrugas crónicas, las úlceras crónicas, todas las enfermedades que no han curado tienen riesgo de sobre esa lesión tener cáncer. Así es. Muffy nos dice rápidamente, ya no encuentro protector solar mayor a 50. Me dijeron que ya no lo encontraré debido a las nuevas normas mexicanas. ¿Esto es correcto o no? Sí, es lo que acabamos de explicar. Se está tratando de estandarizar para que sean alta protección o baja protección. Así es. Oye, y luego en la playa también las sombrillas, luego son hasta lupas que intensifican los rayos solares y es hasta peor. ¿Eso es cierto o no? Es cierto. Y una cosa que no hemos hablado es que... Rápido. Que las superficies reflejan la luz, la nieve es la peor. Sí, refleja 85% de la luz, la arena, el agua. En donde estemos parados también la superficie hay reflexión y tenemos que tener en cuenta eso. Sí, como siempre se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a los panelistas, gracias al público. Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza. Buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias.